Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yayabuches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayati.cf, les da la bienvenida. A continuación, continuando con la formación que estamos aquí difundiendo a todos ustedes, en este tema nuevo que estamos tratando porque ha sido solicitado, y pues queremos cubrir lo que más podamos esas labores. Tenemos este video que se va a desarrollar, conducir, emitir y locucionar con el nombre Postgrade SQL. Es el número 002. Vamos a hablar el tema sencillito que se llama crear una base de datos. Entonces, vamos a empezar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es que ya una vez instalada la aplicación, como se pudo conocer en el primer video donde habla de la instalación. Una vez ya ustedes lo tienen, entonces tienen que cargarlo. Entonces, es importante que el icono de la aplicación de PostgreSQL, que se distingue por la cabecita de un elefante, en el momento en que usted lo instala, entonces tiene que activar, ¿no? Hacer un clic en el icono. Ahí podemos ver el logo que está cargando. Bien, entonces, una vez que ya estamos aquí, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando se está cargando el PostgreSQL, estamos conectándonos a un servidor, ¿sí? Entonces puede resultar que de pronto en el momento en que usted está haciendo la conexión, puede suceder que de pronto el sistema le bote una ventana que diga que no puede aún conectarse con este. No se preocupe, sígalo intentando, pero igual eso tampoco le va a usted a representar tardanza, pues en el momento de hacer la respectiva conexión. Bueno, una vez que ya usted se encuentra adentro, la pantalla que va inmediatamente a usted observar es esta que tenemos ahí a la vista, ¿no? Entonces ahí aparece PG Admin versión 4 Managing Tool for PostgreSQL. Bien. Entonces, inmediatamente la tarea que sigue, ¿sí? Es que usted en la izquierda podrá observar que hay un cuadrito que dice Service. Entonces usted lo activa. El cuadrito que se encuentra a la izquierda acompañando la palabra Service lo va a activar. En ese momento va a salir otro cuadrito que dice PostgreSQL.9.6 y aparece con un dibujito de color rojo que representa que en este momento está desconectado. Entonces aquí hacemos un clic y en ese momento, ¿sí? Ahí nos aparece esta pantallita, muy importante esta pantallita porque nos va a conectar con el servidor. Entonces dice, por favor, entre el password que usted va a usar para Postgre para conectarse al servidor, ¿sí? Entonces, hay una cosa muy importante a aclarar aquí. Cuando usted está haciendo la instalación, por favor, tome nota en un papel que no se le vaya a olvidar lo que usted está escribiendo, porque de pronto a muchos les puede pasar eso, ¿no? Que llegan y están como muy distraídos. Y escriben una contraseña. Y claro, después pasan horas de pronto en que no prosiguen con esa labor y cuando van a regresar aquí y van a entrar, carambas, no se acuerdan del password. Entonces, por favor, tomen nota del password para poder ingresar. Entonces, listo, una vez aquí, entonces nosotros tomamos el password y listo, cuando ya lo tenemos ahí, entonces simplemente entramos y vamos a observar cómo ese dibujito que era de color rojo pintado sobre la punta superior izquierda de la palabra PostgreSQL 9.6 desaparece. En ese momento, a la derecha va a aparecer como una especie de dashboard, esto lo llamamos así, los dashboard, donde representa cómo está en este momento establecido todos los detalles conectivos y todo eso. De hecho, aparece en la parte inferior de nuestro dashboard, aparece un término que dice Postgre, ¿sí? El PG Admin 4 y aparece esta parte que dice aquí Steady, significa Active, significa está activo. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a empezar a hacer construcción de una base de datos. Bueno, la base de datos aquí es muy elemental, usted simplemente acostúmbrese a armar un nombre, pues bien, que represente para usted que se va a acordar, que va a ser muy ordenado, porque es muy importante que usted sea ordenado, ordenada, ¿no es cierto? En el ejercicio de la labor cuando se está construyendo cosas con esta aplicación. Quiero decirles a ustedes que esta aplicación es del
del GNU, que es una aplicación de distribución gratuita, ¿no? O sea, el que la quiera tener no le está representando costo alguno. La única cosa en la que usted sí realmente tiene que invertir es el tiempo en prepararse, tiempo en la formación, tiempo en buscar dónde formarse. Yo inicialmente mis primeros pasitos a nivel de PostgreSQL pues los he obtenido de algunos sitios que he visitado de YouTube, pero también tengo un mentor muy, 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 digamos, muy conocedor del tema, ¿sí? Muy conocedor del tema, pertenece a la comunidad de todo expertos. No refiero al nombre, en este momento me lo reservo, pero si usted quiere, si usted quiere saber el nombre de él, yo lo invito a que usted tome nota, me escriba al correo electrónico que se encuentra postulado en la web docencial www.infoyayate.cf y con mucho gusto, yo no tengo ningún problema, le suministro el nombre de la persona para que usted pueda tener contacto con él y pueda aprender también de él, porque pues la idea es que aquí, pues, en este punto todos nos ayudemos. No doy el nombre porque esto implica sumarle cargas o labores que de pronto no me encuentro autorizada para hacerlo. No estoy autorizada para hacerlo. Si esa persona me dice, Sandra, publica mi nombre porque yo esto, con mucho gusto, yo aquí no tengo ningún problema, lo hago en mi video. Pero mientras no sea así, si la persona no me ha autorizado, pues no me tomo la molestia de referir el nombre, porque esto también en cierta manera estoy poniendo a la otra persona en una situación que de pronto la otra persona no le va a gustar. Entonces, por esa razón no lo hago. Entonces, recuérdenlo, ¿no? Me escriben y yo con mucho gusto le mando el nombre y obviamente pues yo primero consulto con la persona si es posible eso y si es posible, entonces luego voy y le doy el nombre para que usted se pueda poner en contacto con esa persona. Porque pues yo hasta ahora, como ustedes, yo estoy también aprendiendo, ¿no? Esto para mí es nuevo, pero es mi reto aprenderlo a manejar bien. Pero más que mi reto, es mi reto aprender a manejar bien para después difundir correctamente el conocimiento que estoy adquiriendo y asimismo a ustedes pasarles mis experiencias obtenidas en este punto. Vamos entonces aquí a crear la base de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros al crear la base de datos? Entonces, primero que todo, nosotros vamos aquí a abrir databases y vamos a abrir aquí PostgreSQL, ¿sí? Ahí nos paramos. Entonces, cuando nos ubicamos ahí, rápidamente aquí donde dice Objective, ahí vamos a decirle crear y ahí le decimos database. En ese momento va a surgir una pantallita muy sencilla donde simplemente la base de datos que vamos a construir nos dice que tenemos que alimentar cinco cosas importantes acá. Cuatro cosas más exactamente. El nombre a nivel general, un comentario de qué trata la base de datos, una definición, seguridades, parámetros y el SQL es la manera como se puede también escribir cuando usted quiere aprender por SQL a aprender a crear la base de datos. En este momento aquí él dice que impartamos o digamos cuál es el nombre que le vamos a colocar a nuestra base de datos. Entonces yo siempre, por ejemplo, aquí voy a poner mis bases de datos como D, ¿sí? D y D. Data vaso, data, o sea, DB lo voy a poner así. Le voy a poner un nombre, por ejemplo, yo voy a poner acá lista, ¿sí? Lista correos, por ejemplo, ¿sí? Lista correos. Inmediatamente aquí, en donde dice owner es el propietario, dejo esto como está. Sin embargo, aquí encontramos otros, pero ahí solamente están estipulados este, pero el más importante es PostgreSQL. Entonces, en el comentario le digo, bueno, esta base es para registrar correos electrónicos y definir si fueron enviados los mails, ¿sí? A, digamos, sus mails con la campaña publicitaria correspondientemente, ¿no? Bueno, punto. Hay muchas cosas que uno puede aquí básicamente construir, ¿no? Yo ahorita tengo la idea de eso, ¿no? Pero yo les digo una cosa, aquí se pueden hacer grandes cosas como se hacen en el Access. Muchas cosas. Por eso es importante que en este plano usted le eche una miradita a todo lo que se ha hecho de Access aquí a través de InfoYayate, porque hay extensidad, o sea, hay mucho volumen de información aquí para que usted pueda mirar y empoderarse del tema
Con eso así cuando llega a este punto usted no está como perdido, está ya más enterado de la cosa, está ya pues más clara las cosas, más desvelado totalmente el detalle, entonces no va a ser duro para usted aprender a migrar de Access a este lugar. Bueno, entonces acá tenemos la definición ahí. Esto lo dejamos tal como está. La seguridad por ahora se deja así como está. Los parámetros también. El SQL. Ahí ya se pueden dar cuenta. Mira, acaba de escribir aquí los términos. Dice, créate database entre comillas DBL, lista correo cierre comillas, with. Entonces aquí le da todos los detalles y aquí el comentario y no más, ¿sí? Entonces, volvemos atrás a generar y vamos a decirle aquí el botoncito de save que significa guardar y listo. Una vez que ya eso está, entonces inmediatamente vamos aquí, ya como está guardado, entonces vamos aquí a cerrar, ¿correcto? Y entonces acá ya aparece entre paréntesis un 1, pero como tal todavía no lo vemos, entonces hacemos un refresh. Un refresh es como actualizar. Entonces clic derecho y le decimos refresh. En ese momento podemos observar aquí aparece el nombre de nuestra base de datos que acaba de ser construida. Dice DB lista correos y aquí aparece en este momento así. Por ejemplo, aquí en el dash vamos a darle un clic, ¿sí? Ahí le vamos a dar un clic. O si no, también aquí en Objective decimos refrescar. Paramos aquí. A ver acá. Ahí. Vamos a parar aquí en PostgreSQL y acá en Dashboard le vamos a dar un clic. A ver. Listo. Aquí ya dice base de datos conectada. Cuando se encuentra conectada, vamos a poder observar algo interesante. Dice DLE. DLE. ¿Sí? Es más, aquí voy a hacer lo siguiente. Yo voy aquí a cargar mi magnificador para que lo podamos ver un poquito mejor, ¿sí? Aquí está y mi magnificador acá lo activo para poder ver aquí con el término más un poquito aquí la cuestión acá para que ustedes vean cómo aparece acá. Mira, aquí dice IDLE, IDLE. Esto representa que está esa base, ¿sí? Perdón, que esa base está conectada, ¿sí? Conectada. Y por otra parte, pues aquí aparecen dos bases de datos. De pronto usted preguntará por qué dos bases de datos acá. Porque las dos bases de datos que tenemos acá son la que acabamos de construir y la que está vigente, ¿no? PostgreSQL y esta. Bueno, mis amigos, entonces, no siendo más, pues eso es básicamente la manera como se construye la base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, cerramos aquí y nos volvemos a ver entonces en otro videito donde les voy a mostrar cómo es que se elimina la base de datos cuando de pronto uno dice, ay, esa no era así. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Les quedo agradecidos con los comentarios, con el like y con que puedan suscribirse y con que puedan difundir el nombre de InfoYayate a cuantas personas se les ocurra. Recuerden que este espacio está diseñado para permitir difundir cualquier cantidad de conocimientos relacionados con las bases de datos y con otros temas también de su interés a nivel de la informática. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.